De Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, se ha dicho ya bastante. Se le ha alabado y se le ha criticado. Se ha dicho que tenía rasgos generosos y que podía ser un tipo desalmado y cruel. Villa se sabía ignorante, casi analfabeta. Pero si existían personas a las que respetaba con admiración, esos eran a los maestros. Allá cuando fue gobernador del estado de Chihuahua por 52 días, fundó 52 escuelas públicas. Ese dato solamente lo sitúa muy aparte de los otros caudillos. Sí, era impulsivo y podía ser cruel. Admiraba el valor de propios y enemigos. Él mismo era un hombre arrojado y valeroso en combate. Y sin embargo, alguna vez flaqueó de miedo cuando Victoriano Huerta lo mandó al paredón en 1911. Durante la campaña contra Pascual Orozco, y allá cuando Gustavo Madero le salvó la vida. Tal vez el mayor reconocimiento que se le puede dar a Villa fue que no tuvo ambición por el poder. Sabía que era un instrumento para el campo de batalla y que en el campo de la política estaba fuera de lugar, superado por personas más educadas y seguramente tan crueles como él, pero con una pluma y no con un fusil. Cuando las tropas zapatistas y los villistas tomaron la Ciudad de México, las tropas norteñas supieron ser confiables y sus mandos enérgicos. Hubo saqueos, robos y dicen que hasta violaciones, todas atribuidas a las tropas de Zapata. Pero la férrea disciplina de los generales norteños mantuvo su gente a raya. En diciembre de 1913 se dio el famoso banquete en Palacio Nacional, donde Pancho Villa y Zapata juguetearon a sentarse en la llamada Silla del Águila, de la cual solo la foto de Villa permanece. Se dice, y hubo testigos que lo afirman, que Villa y Zapata dijeron que ellos no eran bichos de ciudad, que ellos eran de campos abiertos y que si subían a una banqueta se mareaban. Sobre el poder presidencial, ambos coincidían que la lucha les correspondía a ellos, pero la gobernanza y la imposición de leyes a otros más preparados. A Villa se le ve como héroe y como villano. No tiene el aura carismática que tuvo Zapata, pero este, a su vez, tampoco tuvo el talento militar de Villa, que además se supo rodear de excelentes jefes. Pero ante todo, fue un hombre de su tiempo, una época injusta, cruel y sanguinaria, en la que tuvieron que matar y morir para alcanzar ideales que, a veces, muchos de los soldados de a pie no entendieron. Estas son algunas de las anécdotas que se le conocen al general Francisco Villa. El 15 de noviembre de 1913, Villa toma Ciudad Juárez y ordena a su jefe del Estado Mayor, el coronel Juan N. Medina, que propicie la escapatoria del comandante militar de la plaza, general Francisco Castro, en atención a las finezas que éste dispensara al guerrillero cuando Huerta lo iba a fusilar en Jiménez. Entre los huertistas que cayeron prisioneros en Juárez, estaban tres artilleros que fueron capturados en la batalla de Avilés e incorporados al contingente del coronel Servín, un mayor, un capitán primero y un teniente. Llevados a la presencia de Villa, este les habló en los siguientes términos. A ver, muchachitos, ustedes sí que son buenos para estas cosas. Caen mis prisioneros, yo los perdono y los asciendo. ¿Aceptan ustedes pelear a mi lado? Se me desertan luego y van a unirse con mis enemigos. ¿Consideran ustedes que esa es una ley de los hombres de honor? Si quisiera yo tratarlos en justicia y castigar su desvergüenza, su muerte era segura. Pero prefiero enseñarles por lo mismo que se han equivocado en los actos de su conducta, que Pancho Villa tiene misericordia. Voy a perdonarlos otra vez. O sea, que voy a llevarlos al puente internacional para que pasen libres a los Estados Unidos y en el dicho puente, conforme nos despidamos, les compensaré con algún dinero su deslealtad. Hasta allá llega mi misericordia. Y en pago de esto que yo hago por ustedes, sigan los consejos de un hombre de honor. No vuelvan a meterse en cosas de la guerra si no son capaces de morir por su palabra. Miserables. Porque un hombre militar que acepta salvar la vida a cambio de un compromiso debe abandonar la vida antes que el compromiso. ¿Me entienden ustedes, muchachitos? Y sucedió entonces que el mayor, de nombre Elías Torres, con garbo y arrogancia exclamó: yo no pido ni acepto su misericordia, general. ¿Sabe usted la pena que en todas partes merecen los traidores? La de muerte, señor. Pero yo no soy ningún traidor. He servido con lealtad a mi causa y a mi bandera.
Pues entonces, que lo afusilen de inmediato. ¿Y ustedes?, preguntó Villa a los otros oficiales, quienes contestaron: queremos correr la suerte del mayor. Pues también que los afusilen. Instantes después, pelotones de ejecución terminaban con la vida de aquellos tres valientes. Con los artilleros, fue llevado también a presencia de Villa un niño de apellido Paredes, para quienes muchos pedían la pena de muerte en castigo de crímenes cometidos por su padre, un orosquista de la localidad. Vea usted el caso de este colorado y deme su opinión, ordenó Villa al coronel Medina. Ni colorado ni azul. Tiene este niño culpa por las fechorías de su padre, por lo tanto debe ser puesto en libertad inmediatamente. Así, el pequeño fue entregado a su madre, que atribulada esperaba un desenlace hacia algo. Al general Villa no se le ha comprendido debidamente. La historia está aquilatando, en su justo valer, la recia figura del centauro. Independientemente de su estupenda capacidad como guerrillero, el hombre de Durango demostró hasta la evidencia un acendrado cariño a los humildes, a quienes llamaba mis hermanitos. Había surgido de las clases más pobres y en su alma rústica y generosa palpitaban las inquietudes de esas mismas clases. Jamás a la altura lo mareó para desdeñar a los de abajo. En plena campaña militar, cuando los azares de la lucha proporcionaban paréntesis y tregua, distribuía con largueza sumas de dinero entre el pueblo para calmar, siquiera de momento, el rigorismo de la pobreza y el hambre. A propósito, es bueno recordar lo que pasó el día 8 de diciembre de 1914. Villa tuvo un gesto muy humano y muy poco conocido por el pueblo. En la madrugada y en la Ciudad de México hacía un frío invernal que calaba los huesos. El guerrillero, acompañado de algunos dorados, abordó su automóvil y se dedicó a recoger niños abandonados que en el hueco de las puertas tiritaban de frío. Se dice que reunió hasta 60 indigentes y pocas horas después repletó sus estomaguitos de chocolates y bombones que Villa personalmente les compró en las dulcerías del Postín. Fueron enviados a Chihuahua en tren especial, en donde el centauro ordenó se les instalara confortablemente y se les diera escuela. Así era Villa en su trato fraternal con los humildes. Gozaba espiritualmente mitigando los sinsabores de los desheredados. Y estas son partes de la historia que el pueblo no conoce completamente. Después de la segunda derrota sufrida por Rodolfo Fierro, Julián C. Medina y Pablo Seáñez, en tierras de Jalisco, durante las postrimerías del mes de marzo de 1914, y hallándose Villa en la ciudad de Monterrey, se le presentaron los representantes del alto comercio, la industria, la banca y las finanzas para ofrecerle, en señal de amistad y agasajo, un banquete organizado en debida forma. El centauro lo recibió con señaladas muestras de cordialidad, escuchando atentamente lo que le decían los regiomontanos. Señor general Villa, nos cabe la honra de darle la bienvenida a nombre de este comercio y de la industria y de estos bancos. Sabemos de usted, señor, que es hombre liberal, o sea, que respeta las libertades de todos los otros hombres. Sabemos que es hombre justo, o sea, que no castiga a quien no lo merece. Sabemos que es hombre de buenos impulsos revolucionarios, o sea que solo busca el bien del pueblo. Por eso, le traemos nuestros saludos, señor general, y le decimos que esta ciudad de Monterrey es también amante de las libertades, de la justicia y del bienestar de todos sus moradores, pequeños y grandes, pobres y ricos. Complacido Villa con tales conceptos que también cuadraban su amor al pueblo, a su raza, como él decía, con harta frecuencia expresó jubiloso que la riqueza que se originaba en el sudor y el sacrificio de los de abajo para satisfacer muchas veces la vida fastuosa de los magnates, y que entonces era muy justo que estos propiciaran el desahogo de los desheredados que carecen de techo, de alimentos y de salubridad por su miseria y desamparo. A seguida, los de Monterrey, para rubricar tan feliz acontecimiento, le ofrecieron un banquete con todas las de la ley. ¿Y cuánto costaría dicho banquete?, preguntó Villa. Cabildearon los regiomontanos y luego repusieron: 30,000 pesos, señor general. 30,000 pesos. 30,000. No, señores, ¿cómo voy a comerme semejante suma y mis hermanitos sufriendo hambre y privaciones? Cáiganse ustedes con la lana y usted, señor gobernador, lo era el general Raúl Madero, me manda a comprar de maíz y frijol que deberá ser repartido entre los muy pobres a razón de un almud de maíz y un cuarterón de frijol por familia. A fin,
que ustedes tienen mucho que comer en sus casas y yo también tengo harto que comer en la mía. Por la tarde de ese mismo día, los adinerados de la Sultana del Norte ofrecieron a Villa una fiesta de toros que el centauro aceptó gustoso, siempre que la entrada fuera gratuita para el pueblo. Detalles como los anteriores ponen de manifiesto el cariño que el revolucionario de Durango sentía por los indigentes, cariño que se traducía en hechos tangibles y no en simples palabras. Por eso su nombre está en tantos cantares y corridos que lo mencionan muchas, muchas veces.